Hola, bienvenidos, un gusto encontrarnos nuevamente. Hoy quisiera hablarles un poco acerca de un tema interesante que es la prevención, y la prevención fundamentalmente a partir de la utilización de vacunas. Las vacunas en general, en cuanto a utilidad, son muy buenas. No hay en el mercado veterinario vacunas que sean de mala calidad. Esto a veces resulta interesante aclararlo porque muchas veces la gente se cuestiona cuando aparece algún animal con signos de haber sido vacunado, luego de haber sido vacunado, con signos de alguna enfermedad contagiosa para la cual fue vacunado, resulta llamativo y a veces cuestionan fundamentalmente la calidad de las vacunas. Todas las vacunas que hay en el mercado veterinario argentino son de muy buena calidad. Hay otros factores que pueden influir en que una vacuna pueda no ser efectiva. En general, el acto de la vacunación es el momento en que aplicamos esa inyección sobre la camilla al animal, pero lo que ocurre después, que se llama inmunización, es la respuesta del organismo, del sistema inmune, a esa vacuna. Y nunca sabemos realmente cuál es la respuesta del organismo a esa vacuna, porque nunca sabemos en qué estado está el sistema inmune, a pesar de que clínicamente el animal esté bien. Hay muchos factores que interfieren, como por ejemplo una nutrición inadecuada. Que un animal esté gordo no implica que esté bien alimentado, bien nutrido. Puede ser que esté incorrectamente desparasitado, es otro factor importante porque el sistema inmune se distrae precisamente en controlar los parásitos y no responde correctamente a la vacuna que hemos aplicado. También influye mucho la edad de vacunación, no es la misma respuesta un animal a los 45 días que a los 4 meses o a los 15 años de vida. Sabemos que los cachorros, cuando son muy pequeños, cuando tienen menos de 4 meses de vida, responden parcialmente a las vacunas porque su sistema inmune está poco desarrollado, recién está madurando. Y cuando son viejitos, generalmente el sistema inmune también ya decae un poco, la respuesta es menor y entonces ahí puede haber problemas también. Por eso es importante hacer los planes de vacunación completos entre los 45 días y los 4 o 5 meses de vida. No se debería ni vacunar antes de los 45 y en lo posible tratar de tenerlo vacunado alrededor de los 5 meses. Después de eso hay factores de riesgo que intervienen y que puede ser que esa vacuna no responda correctamente. Y obviamente revacunar anualmente es importante y esto es algo que no sucede en humanos, pero sí sucede en perros. Las vacunas deben darse sí o sí anualmente. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco mucho la atención y será hasta el próximo encuentro, si Dios lo permite.